Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Hoy vamos a hablar de cómo juega el Real Betis de Rubí. ¿Qué vamos a ver? Pues lo primero, qué sistema usa Rubí, qué jugadores son los protagónicos de este sistema y luego qué puntos fuertes tiene en ataque y qué puntos fuertes tiene en defensa este Real Betis para poder estar compitiendo en la Primera División Española. Vayamos a la pizarra y ahí lo explicamos más detenidamente. Primero vamos a empezar por los sistemas que lleva usado Rubí en esta temporada, ¿no? Es verdad que ha cambiado mucho de sistema porque no ha encontrado ese equilibrio que necesita tanto en ataque como en defensa un equipo para competir muy bien. Pero bueno, el sistema que parece que más resultados le ha venido dando es el 1-4-1-4-1 con Joel en la portería. Vamos a poner un sistema con jugadores que nosotros pondríamos, ¿no? Es verdad que ha ido variando y ahora hablaremos de la plantilla. Pero bueno, Joel en la portería con Moreno de lateral izquierdo, Bartra, Sidney y Emerson de lateral derecho y Bartra y Sidney de centrales. Carballo de medio centro, aunque sabemos que también ha jugado González, Guido, pero bueno, y hasta Bartra, pero bueno, pone Carballo. Luego la línea de cuatro de Joaquín, Aleñá, Canales, es verdad que aquí también puede jugar Guardado, Fekir y arriba Lores, ¿no? Ese sería el sistema que más ha usado o que más resultado le ha podido dar a Rubí hasta día de hoy, ¿no? En el campeonato. Aunque también ha usado el 4-2-3-1, vamos a poner aquí Aleñá, ¿vale? Carballo con Aleñá, Canales aquí, Joaquín, Fekir y Lores. Y luego esporádicamente ha usado, da la casualidad que contra el Real Madrid sacó un buen resultado, empató a cero en el Bernabéu, pero no tan buen resultado con el Sevilla porque el derbi lo perdió, donde jugó con línea de tres, poniendo, por ejemplo, vamos a poner a Mandy, ¿no? Bartra, Sidney y Mandy, 1-3, 4 con Emerson, Aleñá, Carballo y Moreno, por ejemplo, aunque en ese partido jugó Guardado y Bartra. Guardado y Bartra fueron los jugadores en el centro del campo. Y arriba, pues Fekir y Canales jugaban aquí de media punta y Lores, ¿no? Vamos a quitar Joaquín. Ese también es un sistema. A mí me parece muy interesante con las cualidades que tienen esos jugadores. Pero es verdad que después de perder el derbi sevillano y con los problemas que ha tenido de resultado Rubí, es verdad que no lo ha probado mucho más. Pero es verdad que es un sistema también interesante. Y a partir de aquí, de este sistema, vamos a explicar las cosas ofensivas y defensivas buenas que tiene este Real Betis. Pero antes vamos a hablar de la plantilla, ¿no? Tiene a Fedal y a Mandy de centrales, con lo que puede hacer las variantes eso de tres centrales como hacía con Setién, o jugar con dos centrales, donde Bartra también ha jugado de medio centro, que es una de las variantes que a mí me ha gustado. Luego tenemos a Barragán, que juega también como Emerson, Pedraza, incluido Tello, podía jugar ahí, aunque Tello lo ponemos más. Bueno, antes de nada, González y Guido, que son jugadores también en el centro del campo que tienen ahí. Guardado, que puede jugar tanto a pegado a Carballo como pegado a Canal, igual que Aleñá, son jugadores que se adaptan muy bien. Tello, como hemos dicho, que también está ahí. Y Joaquín, y arriba nos queda Iglesias, ¿no? Borja Iglesias. Es raro, usó muy esporádicamente en un par de partidos poner a Loren e Iglesias juntos, pero los resultados no fueron positivos, con lo que descartó esa idea, ¿no? Entonces la plantilla se ve muy equilibrada, se ven buenos mimbres, buenas herramientas, y solo esperemos que Rubí pues le saque partido en lo que queda de temporada para que este equipo rinda bien, ¿no? Pasamos ahora a explicar cómo ataca este Real Betis Balompié. Con la llegada de Rubí quiere la posesión, pero no la quería como Setién, la quería que hiciera daño arriba, ¿no? Es un poco más el equipo más vertical y la posesión tiene que ser para hacer daño, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de metodología hizo que estos jugadores que estaban acostumbrados a una forma de jugar le costara tener que crear la jugada en menos toque, ¿no? Tener menos posesión de balón, ¿no? Aunque también ha tenido, pero de otra manera. Lo primero es cuando Joel le da el balón, por ejemplo, a Bartra, que eso sí lo hacía también con Setién, que ahora lo sigue haciendo. Si no tiene marca, Bartra tiene que subir la pelota. ¿Para qué? Para llegar lo más rápido posible a enganchar con Joaquín, Aleñá, Canales o Fekir en la zona 2-3, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de ahí, con un par de pases de manera asociativa y de una manera de desmarque, de ruptura de apoyo, se pueda crear una jugada, ¿no? Entonces Bartra llega hasta aquí,
y entonces Bartra daría el balón a Leña. Y a Leña ya sabe que aquí tenemos a Joaquín, que está metiéndose por dentro, Moreno sube la banda, pues eso sí es verdad, Rubí es un enterado valiente, luego Loren está aquí, Canales también para hacer esa jugada, y Fekir se metería por medio, ¿no? Y Emerson, que sabemos que también sube. Y entre Sidney, Carballo y Bartra harían el equilibrio. Si fijaos cómo tiene cositas muy parecidas a Setién, porque hay un montón de jugadores en esta zona 2-3, ¿no? Para poder terminar la jugada. Lo que pasa que este Real Betis es mucho más vertical, tiene que terminar la jugada antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Paleña jugaría a Joaquín, Joaquín se la daría a Moreno y Moreno centraría para que Loren, Fekir o Canales llegara, ¿no? Meter el gol, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una jugada. Antes no, antes el equipo de este Real Betis con estos mismos jugadores, cambiando a Fekir, está claro, bueno, también estaba Giovanni Los Chelsea, eso es importante, pero bueno, con este tipo de jugadores lo que hacía era tocar para ir intentando ver dónde podía encontrar una situación de gol, ¿no? Cosa que ahora no. Entonces, primer aspecto a destacar del Real Betis de Rubí es que tiene la posesión para hacer daño donde las jugadas van a acabar con menos pases. Luego, necesita para hacer ese juego más vertical, necesita que los jugadores no estén juntos, no estén tan juntos como antes estaba con el equipo de Setién, ¿no? ¿Por qué? Porque si los jugadores están muy juntos, al final no se crea esos espacios, ¿no? Y es difícil de poder hacer esa jugada en menos toque. Entonces, por ejemplo, podemos ver una salida de balón como, si Bartra tiene balón aquí, Carballo, Moreno, Emerson, Fekir, Aleñá, Canales, ¿no? Joaquín, ¿no? Y no se pegan a la jugada, no vienen a recibir para crear aquí una asociación rápida entre tres. Lo que hace es intentar quedarse en situaciones intermedias para que ese pase pueda producirse de manera vertical y poder enlazar rápidamente con la siguiente jugada. Está claro que a la misma vez que están haciendo esos pases, también el equipo va subiendo, ¿no? Pero lo importante es lo que digo, Fekir viene, ya sabe que va a enganchar aquí, Emerson viene, uy, perdón, balón aquí y ya para colgar para Loren. Es otra de las características de este equipo, ¿no? De Rubí. Luego, el abuso, si hace falta, de jugar un poco más directo, ¿no? Claro, sería Loren, y en este caso cuando juega Borja Iglesias, los dos tienen una característica y es que va muy bien manteniendo a los centrales a raya, es decir, peleándose con los centrales, y pueden venir a recibir también para, si necesitan, un balón medio largo para poder bajarla y a partir de aquí crear juego. Eso sí es verdad que tenemos que decir que no podemos quitárselo a Rubí, que se asocia con jugadores todos de calidad técnica. Solo tenemos que ver a Leñá, jugador de calidad exquisita, Canales, Fekir y Joaquín. Y cuando necesita un poco más de verticalidad, aquí es donde empezamos a meter a Tello, por ejemplo, le damos descanso a Joaquín, porque Tello es verdad que tiene mucho más recorrido. Y es verdad que Guardado, si hablamos de él y tenemos que dar algún descanso a Leñá o Canales, Guardado es otro jugador que técnicamente es exquisito, ¿no? Entonces, decir también y mencionar que es muy importante la subida de los laterales en ataque para Real Betis, y ahí Pedraza y Moreno tienen una gran importancia, incluso Tello, porque son muy incisivos por banda, ¿no? Si recordamos un poco el Español de Rubí, también por banda hacía mucho daño con Melendo, con Sergio García, si tenía jugadores, ¿no? Que hacían en ese con Batistao, que era otro tipo de delantero que también caía banda, como Fekir, hacía daño. Entonces ahora cuando viene al Real Betis ha querido coger jugadores, ¿no? Barragán también, una de las cosas que no se le puede negar es que en defensa es verdad que sufre, pero en ataque lo hace también muy bien. Y Emerson también jugador. Entonces, fijaos cómo también este Real Betis, por banda, cuando necesita hacer el equipo grande, también tiene jugadores espectaculares para poder hacer daño. Y por último, decir que una de las cosas que podemos a lo mejor mencionar, vamos a quitar a Guardado, ponemos a Joaquín, a veces de pecar, de no tirar más desde fuera con los jugadores que tiene. Si nos damos cuenta y vemos la línea de cuatro y metiendo a Guardado, que también tiene un guante en el pie, Fekir debería de tener, en nuestra opinión, más disparos, provocar más disparos desde fuera, Canales, que también tiene un buen disparo, Aleñá, que sabemos que aparte de visión de juego también tiene un buen golpeo, y Joaquín, que también lo conocemos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, decir que
Este Real Betis ha encontrado las herramientas adecuadas para atacar y a la vista está que en el último partido le ganó al Real Madrid antes del COVID-19 y eso hace que el equipo pues tenga una expectativa ahora diferente. Pasamos ahora a ver cómo defiende este Real Betis. Lo primero que tiene dicho, ¿no?, o que tiene trabajado el Real Betis de Rubí, además porque lo dice en ruedas de prensa, en conferencias, es que él tiene que intentar que no le hagan transiciones ofensivas. Y para ello es muy importante que el equipo esté bien colocado y poder recuperar la pelota tras pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hemos puesto antes, el equipo atacando, va Tresini y Carballo aquí, Iglesias ya aquí, Joaquín por dentro, Fekir por dentro, Canal y Aleñá aquí tocando la pelota, intentando, ¿no? En el momento que recoge la pelota, el 5 la ha recuperado, el Real Betis sabe que tiene ahora mismo que defender, tiene que defender ahora mismo toda esta zona y de la única manera que tiene es poder atacar, ¿no?, y a la intensidad en el momento para que no le haga eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que al principio de temporada eso el Real Betis no lo ha hecho muy bien y le han encajado un montón de goles y eso ha hecho que el Real Betis estuviera hasta en puestos de descenso, ¿no? ¿Qué es lo que intenta? En el momento tras pérdida, ahí tiene el balón el central, Fekir viene a presionar, Emerson, Sidney, ¿por qué va Emerson aquí? Porque le está atacando los dos laterales, Carballo se mete de central, donde Sidney y Barta tienen que hacer esa función. Que también pensándolo, eso es como cuando jugaban con Setién y jugaban con tres centrales, pero bueno. Entonces, el 5, por ejemplo, juega al 3, ya Emerson tiene que ir a la presión, ¿por qué? Porque si no hace bien esto, imaginaos que eso ha pasado muchas veces, llega tarde a la presión. Llega, Emerson ya llega tarde al 3, aparece el 8, el 3 se la da al 8, llega tarde Canales, el 8 busca 11, a banda. Emerson no está en la posición, Sidney ya tiene que ir, con lo que ya vamos tarde. Porque ya Sidney tiene que salir, ya el 9 viene, Carballo pues le tiene que venir a ayudar, Bartra, no podemos olvidar que aquí hay más jugadores del equipo contrario. Donde también tenemos al 7, que viene en ataque, y el 10 también viene en ataque, con lo que se complica. Entonces, fijaos cómo, quiero repetirlo de nuevo, que uno de los errores que ha cometido el Real Betis y que le tenía mucho miedo, ¿no?, cuando he dicho en las charlas que suele dar Rubí, es que no quieren que le hagan transición. Entonces, si Fekir llega tarde a la presión, ya este 5 da pase fácil. Si Emerson no sabe qué hacer, si voy o no voy, en el momento que ya el 3 coge el balón y viene Emerson, ya el 8 está libre. Con lo que Canales tarde, el balón al 11, Sidney ha llegado tarde y ya vemos que el 11 tiene que ir, Sidney tiene que ir a matar al 11 directamente, porque si no puede hacer una ocasión de gol y ya tenemos un pequeño problema porque el desequilibrio viene ahí el 10, ya Canales se ha quedado con el 8 y entonces ahí ha estado superioridades, ¿no? Eso es una de las formas que quiere defender el Real Betis y que tiene que potenciar y que últimamente le estaba saliendo bien. Otra de las cosas del equipo de Rubí en defensa es que le gusta trabajar de forma juntita, ¿no? Cuando ya el equipo no puede robar la pelota, lo que hace es temporizar y vuelve a una posición ventajosa donde Moreno, Emerson, Sidney y Bartra, Carballo se mete y en la línea de 4, pues verá que Joaquín, Aleñá, Canales, Fekir se cierran donde no dejan espacio y Loren o Borja Iglesias hacen esa defensa pero no ultranza, sino solo se va moviendo para bascular y para tapar posibles huecos, ¿no? Bien, pues estas son las formas donde ahora mismo el Real Betis está potenciando y está sacando esos resultados para que esté compitiendo mucho mejor y quién sabe de aquí a final de temporada si podrá meterse en la UEFA. Esto ha sido todo y si queréis seguir aprendiendo fútbol, ya sabéis, tenemos la página web en la descripción de este vídeo, tenéis los enlaces para poder visitarla. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.